Yo lo que sé es que el modo historia te lo puedes pasar en cooperativo, es decir, con otra gente, online y tal, y solo me imagino que también. No, si no tienes a nadie, te pondrán bots. Hostia, ¿y el pavo que me tenía que vigilar? Ah, vale. Gracias a Dios estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. Lo está soñando. Sí, lo está soñando, lo está soñando. Dispárame, Jill. Es el único modo. Y se despierta tan tranquila, ¿sabes? Yo no me despertaría así como si nada, la verdad. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. Ah, la carga está... Imagínate que te despiertas. Imagínate que te despiertas y por la tele te dicen que en unas horas bombardean tu ciudad, tío. What the fuck? O sea, ¿cómo te quedas? Hostia, la pistola nueva, ¿qué cojones? Me cago del susto, hombre, no me extraña, tío. No me extraña. A ver. Aquí tengo minas. Vale, con lo cual puedo pillar esto, por ejemplo. Esto lo guardo. Esto lo guardo ahora mismo. La pistola la voy a guardar, esta. El cuchillo, es que no sé incluso si guardarlo, ¿eh? No te voy a mentir. Vale. ¿Puedo guardar? Sí, porque además el guardado ha sido con este. Vale, la primera vez que me lo pasé hice 34 guardados y ahora llevo 21. O sea que no sé. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera. Subterráneo no, tío. No me apetece mucho. Va a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto. En los subterráneos en este juego. En estos juegos, mejor dicho. Bien. No son mis escenarios favoritos. No puedo convencerte. El almacén está bajo tierra, debajo de este hospital. He perdido el contacto con Carlos, así que prepárate. Vale. Bien, hemos visto antes con Carlos. Muchas taquillas de estas cerradas que van con las ganzúas de Jill, ¿no? ¡Ey, mierda! El cuchillo sí que va bien para esto, ¿eh? Pero bueno. Tendré que gastar balas. Es que no tengo sitio, si no, vaya. Si es lo que hay. Vale, vale. Venga, va. A ver si... Joder, ahora van a ser todo cajas. De verdad. Bien. Vale. 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 Gracias. Este está un poco perdido, ¿eh? Aunque más perdido que yo disparando con mando, no. Joder, de verdad. Como se levante, le meto con la escopeta.
No, tío. He disparado. Vale, necesito... eso es, esto me gusta. Es que no tengo este arma ahora mismo, tío. No ha sido... No me sirve para nada esto, pero bueno. Alguna taquilla por aquí tiene que haber, ¿no? ¿A qué me dice que me ha dejado algo? Pero no me dice el qué. Esto es cosa de Nikolai. Aquí no hay nada. Porque me dice... ¿Qué es esto? Es que no entiendo qué me está enseñando. ¿Qué es esto? ¡Ah, coño! Vale. Ni lo había visto. No, tío. Pero abre, Gil. Es que me cago en tu cabeza. No, tío. ¿Me vas a agachar cada vez o qué? Ay, por Dios. Es que... Si me acerco me mata. No me... Ah, no lo puedo recoger. ¡Qué mierda, tío! De verdad, lo odio. Odio estos bichos. Bueno. Al menos... Hostia, curaciones no tengo. No sé si es que no tenía ya o que no las he cogido. Pero bueno. Lamentable. Tengo que subir, eso sí. Así que por aquí. Un segundo a todo esto. Las instalaciones subterráneas, claro. No tengo que subir, tengo que bajar. ¿O no? Porque, claro, mi pregunta ahora es, ¿cómo bajo? O sea, me he quedado loco ahora. Un segundo. Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que subir para poder acceder a la... Aquí, dar la vuelta. O sea, es hacer un poco lo que he hecho con Carlos. Vale, aquí puedo tener curas. Hay un... Hay para guardar. Tengo curas, de puta madre. Esto lo puedo guardar. Esto lo puedo guardar. ¿Cuántas granadas puedo llevar a la vez? Ah, el máximo es 6. No me digas eso, por favor. Vale, pues nada. Me curo. Esto aquí. Y venga. Estoy intentando ir lo más rápido posible, ¿eh? Porque me lo quiero pasar hoy sí o sí. Pero bueno, a ver, tampoco me quiero agobiar. Aquí hay otra taquilla. Aunque claro, aunque quiera ir rápido, no quita que necesite recursos.
Lo he tenido que hacer porque si no, esto se me complica y no poco. Ay. Nice. Vale, vale. Me vienen bien los cartuchos de escopeta. Porque no tenía. Vale. Staff only. ¿Está por aquí? Me lía un poco, esta parte. Creo que puedo pasar. Vale, pero es necesario ir por ahí. Ah, para las escaleras igual. Y ahora no lo sé, ¿eh? A ver, no sé. Me voy a meter porque no sé qué es lo que hay. Ah, para saltar a esta parte. Debe ser, supongo. Porque no hay nada más que hacer, ¿no? Hostias. Te aseguro una buena migraña. Una buena migraña. Vale, 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 vale. Claro, pero ahora necesito. Hostia, pero necesito volver a subir, ¿no? ¿Cómo coño bajo? Si solo puedo ir por aquí. Y las escaleras están bloqueadas. Me refiero. No sé cómo se va abajo. O sea, mi lógica... ¿Qué es esto? Candado. Mi lógica es que siguiendo un poco el camino y tal, llegaré a donde tenga que llegar. Pero claro, la cosa es que no sé dónde es eso. Y aquí se supone que hay algo más. Vale, la planta esta. No me da igual. Y aquí en teoría también hay algo y no lo veo. Esto. Mierda. Pues no hay sitio. Mala suerte. Vale, la pregunta del millón. ¿Cómo bajo? A muy malas lo busco. Porque no me lo dice. Investiga las instalaciones subterráneas. Claro, pero es que... Es que no sé cómo se baja. Lo tendré que buscar, vaya. No le veo... No veo la manera de bajar. Porque será aquí. Es que igual es ahí, ¿eh?
Igual es ahí. Ahora me acabo de fijar. Me acabo de fijar de que en esa parte no estaba, tío. Aquí tengo que ir. Recepción, lobby. No, pero... A ver. Es que es un puto lío el diseño de este hospital, ¿eh? No te voy a mentir. Arroba Tony avión bajo, deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así, él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque, desde hoy, tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste, quiero hacerte mía. No, se ha quedado a medias. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás, tío? Me cago en todo. Hostia, que se muere de un... Ay, por Dios. Le faltó la última palabra, ya, justamente, ¿eh? Vale, listo. Bueno, hemos explorado, he conseguido un arma. Está bien. No considero que haya perdido el tiempo. Está bien. Ay, por Dios. Pues no me acuerdo de nada de esta fase, tío. Puedo tirar esto, la ganzúa ya de una vez. Y el explosivo aquí, vale. Joder, está fallando el chat otra vez, tío. Twitch está malo, parece. ¡Adiós! Qué malos recuerdos tengo de un sitio así. ¡Adiós! No me jodas que estamos donde yo me creo que estoy. Recuerdos de Vietnam, ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Iré por palomas entonces. Ya, tío. Estamos donde creo que estamos. Buah, pero no puedo tirar nada de esto para curarme. Por Dios. Pero en teoría Némesis está muerto ya, ¿no? O volverá a salir el muy perro. Es que no me acuerdo, lo digo en serio. Nice. Voy a por la cura un segundo. Ya está muerto. No me hace confiar mucho esto, La verdad, tus palabras no me... No son muy de mi agrado. Vale, puedo pillar esto. Y aquí lo combino. Boom. Combinar. Pam. Granadas ácidas. Let's fucking go. Luego pillo esto. Boom. Combinadísimo. Boom. Y luego, por ejemplo, las granadas explosivas, supongo, ¿no? Sería lo suyo. Y ya está. Y voy bien, vaya. Y a guardar ahora. No tengo... No, es que no tengo más sitio, creo. Es que... Una mina.
Es Labs, esto. Adiós. Es donde los andenes de Labs. ¿Ves? Ahora no tengo sitio. Me cago en todo, tío. Es que lo sabía. Ah, que tampoco puedo pasar. Joder, de verdad. No sé si ir a mear antes de nada. No me deja interactuar. Ah, hola. Está roto. ¡Hostias! ¡Qué susto, tío! ¡Joder! Respeto tu tenacidad. Pero me temo que el juego llega a su final. ¿Crees que ha terminado? Ay, por Dios. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué coño es esto? ¿Te mueres, tío? Parece salido del The Forest. Bueno, pues nada. Ay, por Dios. What? Le da absolutamente igual todo, ¿no? ¿Lo puedo matar desde aquí? ¿Que la mina no lo mata? Vale, ok. Paso de dispararle más. Paso, tío. Me he quitado la mina, que es lo que quería, vaya. Pero, joder, de verdad. Tengo que ir uno por uno, más que nada, porque es que si no, no tengo sitio. ¿Ya has estudiado? ¿O has estado jugando, puto? Has estado cagando, entonces mejor, vaya. Eso da más gusto. Mejor, mejor, vaya. Una buena vaciada siempre va bien. ¿Un perro? ¿Esto qué es? ¿Top enemigos de los juegos ahora? O sea, de Resident Evil. Oye, va, por favor. Dios mío. ¿Por qué las explosiones están al 1000 de sonido? Es increíble. Menos mal que estás delgada, Claire, iba a decir. Jill. Porque por ahí me conozco a más de uno que no pasa. Todos vosotros, que sois unos gordos, no pasáis.
Hola, quiero salir. Habló el esbelto. ¿Quieres que me levante la camiseta? Y verás lo que es estar muy fuerte. Mierda. Fue el primero. Ya, pero yo no paso porque mi enorme verga no me deja. Por eso. Ah, qué bien, solo tengo una cura. Apetece, la verdad. Fuertemente gordo. Hostia. Me gusta. Yo estoy fuerte, pero fuertemente gordo. Hostia, tú. Eso le tumba un rato y me deja pasar. Vale. ¿Eso me lleva a algún sitio? Me acabo de fijar de que hay una puerta aquí. Ok. Mi pregunta es, ¿quiero ir por aquí? Es posible que quiera ir por aquí, sí. No, tío. Vale. Le he tenido que disparar con la pistola porque es lo único que tenía. Cambiar era demasiado, vaya. Era demasiado tiempo, quiero decir. Vale, mi pregunta ahora. Vuelvo. Más que nada porque es que no tengo sitio, ¿eh? Tendría que volver, creo yo. ¿Te has cargado lo del Fortnite, quiero, al final? ¿O te ha dado pereza por el... por lo que pesa y tal? ¿Lo descargaste? Las dos cosas. O sea, podrás probar el... vale, vale. Ok. Oye, vaya putísimo laberinto. 20 gigas. Bueno, pero 20 gigas no es nada. Y es que, claro, tengo la beta del Diablo ahora mismo instalada, que son como 80 y pico. Tengo el Apex, tengo el... tengo cosas instaladas. El Battlefield, este... bueno, este apenas pesa. Vaya. No veas. Igual para descargarme esto tendré que hacer sitio. Pero esto no estaba tumbado, tío. Yo de verdad. Yo de lo que tengo curiosidad del tema este del Fortnite y tal es de ver qué hace la gente, yo qué sé, dentro de un mes. Porque lo que hay ahora seguramente pues será todo de Epic y yo qué sé, cosas que habrá hecho la gente así rápido o lo que sea, ¿no? No tengo ni idea. Pero en un mes... una semana, bueno, una semana también, pero quiero decir, imagínate en un mes. Mira, por ejemplo, lo que han hecho con el Dreams. El juego este de Play 5, ¿sabes? Que literalmente se pueden hacer barbaridades. Pues imagínate. Que va a ser espectacular, vaya. No va a tener ningún tipo de sentido. Si no tuviera mañana puto dentista a las 9 y pico de la mañana, 9 y cuarto creo que tengo de dentista, me quedaría a investigar y tal, ¿eh? Porque tengo mucha, mucha curiosidad. Night City. Hostia, qué guapo, ¿eh? Imagínate. Algún mapa del Battlefield. Dios mío. Eso lo haría yo, pero 100%. ¿Qué es, Morphy? Es que no me sale aquí la... antes me salían los vídeos... ay, mierda. Me salía como una miniatura del vídeo, ¿sabes? Tipo... y podía ver de qué iba la cosa.
pero ahora no. Un segundo. Joder, vale. He salido airoso, ¿eh? Pensaba que se me complicaría bastante más, la verdad. Vale, vale. Un tipo de cooperación militar para para entrar en las habitaciones llamada ¿cómo cortar un pastel? Curiosidad me ha dado, la verdad. Ahora cuando haya alguna cinemática o algo, pauso. O sea, en plan, cuando, ¿sabes? Como cuando guarde o cuando haya un punto así como de parón, lo miro. Y también tengo que mear, pero con urgencia. Porque ya hace como hora y media que he dicho que me estaba meando. Esto no es para volver, ¿no? No, 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 no. Por aquí se vuelve. Vale, bajamos, metemos el fusible y y algo pasará, supongo. Hostias. ¿En qué juegas, bro? ¿PS4? Fred, gracias por el beat. Estoy en PC. Es la versión de PC esto. Suelo jugar en PC. PC o PlayStation 5 es donde más juego. Persigue a Nikolai. Vale. A ver esto, que dura un minuto en teoría. ¿Cómo cortar un pastel? Y no. Cállate. ¿Te compraste el remake del 4, dices? Del 4, sí. De hecho, nos hemos pasado el 2 y el 3 por eso, para ir entrando en... Que ya me los había pasado en su día, el 2 y el 3. Pero el 4 lo jugamos el viernes enseguida que pueda, vaya. Cuando llegue del trabajo le meto. Sí. Con muchas ganas del 4. La demo me gustó mucho. ¿Cómo cortar un pastel? Y no me refiero a uno de estos, sino que esta se trata de una práctica empleada en el combate CQB, o Close Quarters, la cual busca dividir los espacios o las habitaciones en ángulos, como si de trozos de un pastel se trataran. Con esto se facilita el control y la limpieza de estas habitaciones. Ojo, que hablamos de la limpieza de tangos, no de la limpieza doméstica. Un ejemplo de esto sería esta situación, en la cual se busca ir cortando el pastel de una forma segura. Esto significa ir comprobando los ángulos de la habitación. Mira, justo sobre el ángulo cero. Y poco a poco vas aumentando el corte del pastel, mientras compruebas que no hay ninguna amenaza. De mientras, es vital mantener nuestro cuerpo dentro del ángulo, para que así lo único que asome sea la mira de nuestra réplica. Pero esto lo aprendí yo en el Tarkov. Es muy probable que llegado a cierto ángulo te toque exponerte, para así poder limpiar la última esquina de la habitación. En este caso es vital hacerlo de una forma rápida y agresiva, manteniendo siempre el efecto sorpresa. O puedes pasar de todo y tirar una granada. Efectivamente. Que es lo que más me gusta a mí. Yo escucho un paso. Pum. Granada. Y luego es un scaf. Granada, tú. Mear, sí, la verdad es que debería ir a mear. Viene siendo el momento. Ahora sigo. Es que de verdad hace hora y media que me estoy meando. No exagero. Tardo nada. Meo y vuelvo.
Ya, creo que no nos debe quedar mucho, tío, por lo que recuerdo. Mierda, se ha escapado. En plan, hice 34 guardados, no me dice el tiempo, pero bueno. Pero ya, me llevo 26. Tío, qué manía no poder combinarlo ahora. Por Dios. Qué pedazo de cañón, ¿eh? La cosa es que no sé lo que tengo que hacer. Persigue a Nikolai, sí, pero... Que me imagino que aquí tendría que pasar algo, ¿no? ¿Está buget o qué? Ascensor... No, quiero decir, no me he dejado nada, creo. A ver, no sé, voy a salir un segundo. Más que nada porque es que parece que, quiero decir, solo hay una cosa que hacer, que es ir a la puerta esa. Vale. Tengo que pillar lo de la pistola porque antes de guardar no lo había pillado. No entiendo. Además, el ascensor está abajo. Es que no entiendo nada. Joder, en serio. Ay, por Dios. ¿Cómo se va a morir este ahora, eh? Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí. Venga, va. Sí. La vacuna está más adelante. Igual es que se está desangrando el pobre. ¿Porque se sabe el código? ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. Se veía venir. No se muere, ¿eh? El pibe. Bueno, igual. Buen timing.
morir no se la sabe el bicho. No. Es increíble. Yo supongo que, no sé, con un RPG quizá. Es que no sé, le hemos hecho de todo, realmente. No sé. Qué bien se ve este juego, tío. Me apetece pasarme el Wolfenstein 2. De verdad. No sé por qué me han dado ganas ahora. Y está complicada la cosa, ¿eh? Porque no... habrá bastantes novedades y tal estos días. Pero joder, me apetece. Es que lo sabe. Ah, bueno, vale. Ok. Ya regresó la mora, se está vendiendo en stream. Va en serio, tío. Ha vuelto a ello. De verdad. Yo pensaba que ya no hacía estas cosas, tío. Míralo si no me crees. No, sí, yo te creo. Además, creo que la tengo como medio bloqueada. O sea, en el sentido de que no quiero que me salga por ahí ni nada. Igual si la busco me vuelve a salir, ¿sabes? Porque me salía, pero literalmente. O sea, yo creo que no hay canal en Twitch que se haya promocionado tanto como el de Amorant, tío. Es una barbaridad. Mierda, aquí había una planta antes. Un traje de baño de leopardo. Vaya. Ya sabéis. A mirar a Morant. No, a ver si. Quiero decir, yo probablemente si fuera ella haría lo mismo, ¿eh? O peor todavía. Quiero decir, tú eres Amorant y no haces lo que hace ella. O sea, que gana $1,000,000 al año. Al mes, quiero decir. Solo con OnlyFans. Es decir, $1,000,000. Me cago en mi puta vida. No tiene ningún tipo de sentido, vaya. Ningún sentido. Porque, un segundo. Equipo de vacunas. Vale, pero ¿cómo coño voy a dónde quiero ir? ¿Es aquí? Ah, coño. Vale. Ah, pero el USB va a ser que no. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo. Vale, lo que tengo que... O sea, lo que no sé dónde va es el USB.
La verdad. Tendré que bajar, ¿no? O meterme por aquí. Es que no tengo ni idea. Aquí no hay nada. Hay que ir abajo. Aquí no hay nada que hacer. No sé dónde ir. Aquí. Nice. Vale, vale. Dios, no grites. Mierda. De verdad. Me duele tanto malgastar balas de este arma. Joder, es que míralo, tío, pero porque va tan borracho. Es increíble, tío. Es que me cago en todo. Es que, ¿qué hace? No tiene ningún tipo de lógica. El comportamiento de este puto bicho, tío. Ay, mierda, es verdad. No podía combinar pólvora con el explosivo. A ver, ¿tú tienes algo? No te levantes, ¿eh? No, no tienes nada, parece. Plantas no. Pólvora, vale. Nice. Puedo usar más la escopeta ahora. ¿Me dejo algo? Sí. Vale. Bastante bien. Será la fuente de energía. No. Vale. No quería darle con la escopeta, la verdad, pero... Vale, ¿y esto que se acaba de abrir, dónde es? Vale, es ahí atrás. Vale. Yo creo que voy a buen ritmo. ¡Hostias! La madre que me parió. Se va a liar aquí. Aquí se vienen cositas. Igual ahora no, pero de vuelta. De vuelta se va a liar. No lo había visto, tío. Estaba mirando. Ay, me cago en Dios. Por favor. Qué lamentable. Me están dando muchísimos explosivos de estos.
Qué asco, tío. Parece que hay como... como fetos ahí atrás. ¿Lo veis? En las vitrinas estas. El chat se ha vuelto a desconectar. Yo no lo entiendo. No sé qué le pasa a Twitch hoy. No sé si... no he respondido a algo, pero... ¿Némesis? ¿Verdad? Claro. No parece son. Bueno, sí, puede ser que sean fetos. Tal. ¿Antígenos? ¿Os suena de algo? La puta prueba de los antígenos. Aquí se va a liar ahora. No lo lee el bot. Que se quede en infinitas estrellas o que pierde el ancho mar. Pero el... ah, vale, es que creo que por haber puesto negro no lo lee. Y no es broma. Ariel, te veo muy romántico, ¿eh? La verdad. Me falta el adyuvante, entonces. Entiendo yo, ¿no? Porque esto, ¿qué es? Probeta llena de líquido. Sí, vale. Muestra de adyuvante. Vale, no, me falta el antígeno, claro. Me falta uno. Son tres componentes, que no. Consigue la vacuna, busca un antígeno, busca un adyuvante. El adyuvante lo tengo ya, me falta el antígeno. La cosa es que no tengo ni puta idea de dónde estaba ya. Tal cual. Hay una sala que no me sale explorada, pero no sé por qué. Igual eso no puedo llegar todavía. Tipo... ¿aquí qué pasa? No, aquí es. La sala de máquina es esta. O sea, aquí estaba yo antes. Vale, ¿y el adyuvante dónde está? El adyuvante no, el antígeno. ¿Dónde puede estar? No tengo ni idea. Si no lo encuentro relativamente rápido, lo buscaré. Vaya, pero si... me lo quiero pasar. Me lo quiero pasar rápido. Ya, a ver, esa es la primera opción. Pero claro. Thank you.
Una muestra de antígeno. Lo voy a necesitar para la vacuna. No diré nada. No diré nada, no diré nada. Lo mejor de todo es que yo aquí pensaba que ya había estado. La música, qué puta tensión, tío. Dios mío. Por cierto, bueno, da igual, ya lo comentaré en otro momento. No es importante ahora mismo. Adiós. ¿Qué tengo que hacer ahora? De puta, tío. Rápido, ¿no? Bueno, el COVID no fue tan rápido, la verdad. ¿Y por qué no me mata de una vez? Es que este sufrimiento... De verdad, ¿eh? ¿Por dónde? ¿What? Ah, vale, por aquí. ¿Le gustas? Ya veo, ya. Vaya primer plano, también te digo. Ya veo que le gusto. Joder, está enamoradísimo de mí. Más te molesta estar enamorada de ti. Ya, eso se decía mucho cuando éramos pequeños, ¿eh? Aquello de... Demasiado, sí. Aquello de... ¿Cómo era? Quienes se pelean, se desean. Mítico. Quienes se pelean, se desean. Vaya puta tontería, ¿eh? Jesús bendito. Ay, por Dios.
Pero no sé, la pistola no sé si guardarla, tío. Porque es que no tengo tanta munición para ella. No sé qué hacer. Que pega mucho, eso sí, pero... Ah, así. Estamos bien, creo yo. Da igual. Da igual, da igual. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué demonios es este lugar? No. Me recuerda a algo. No sé por qué del 8. Del Resident Evil 8. O de qué. Es que, ¿de qué me suena? Me suena de algo este escenario. Ay, por Dios, de verdad. ¿Por qué él? O sea, ¿por qué, ¿a qué se refiere? Que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! Bueno, se viene. ¿Qué pasa con la cámara pegándome con este hombre? Vale, ya veo para qué sirve eso. No, no me jodas, tío. Ay, por Dios, qué tocada de huevos. Tío, de verdad.
que con la cámara tan cerca no veo, tío. ¿Lo ves? La puta cámara, tío. Es que la cámara, por favor, de verdad, no puede hacer esto. Porque está tan bugueada. Además es que solo pegándome con él. Oh, tío. Es increíble, tío. Es increíble. He muerto por la cámara, por no ver una mierda, tío. Por no ver una mierda. Vaya bug de... Vale, eso está pillado ya. Ay, por favor, Entiendo que pasa una vez, tío, pero es que he salido del juego y todo. O sea, he salido de la partida. No sé, tío. Pero qué cojones. Aquí vienen más. Número 2. Sí, la verdad. Yeah.
¿Cómo esquivo eso? No me jodas, de verdad. Vamos. Eso lo va a cargar a una grúa ahora, me estás contando. Espérate que todavía se va a levantar otra vez. Mira, ves, seguía vivo. Es increíble. Esto es ácido, entiendo yo. Hostia, parece un alien, ¿eh? ¿Realmente? Vale. Visto así, parecía un alien, tío. Qué bueno, por cierto, el Alien Isolation, tío. Tengo ganas de otro juego de este estilo. Oh, por Dios. Me lo pillo ya, pero bueno. Por pillar. Maldito hijo de puta. No. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. Ahora suelta el arma. ¿Imprimes dinero? ¿Qué dice? ¿Pero y esto ahora qué es, tío? Ay, por Dios. No te creo, tío. Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nikolai! ¡Jill! ¡Ve tras Nikolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. ¿Por qué esta va a ser la última vez? Pero si no tengo munición. Abriendo compartimento. Justo para buscar. Oh, fuck. ¿Qué es esto? No me toques los cojones. Hostia, la BFG del Doom.
¡Qué barbaridad! Vale. No me jodas, quiero decir. Joder, la banda sonora, la verdad es que es increíble, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mierda. Era para tanto, tío. Ay, por Dios. Me lo ha explicado, la verdad. Abriendo compartimento. Justo lo que buscaba. Kim. ¿Me dará tiempo a activar los dos? O sea, los tres, quiero decir. Igual no, tío. Igual la cosa es esa, que solo te deja activar dos. Una fuente sin activar. O sea, yo voy lo más rápido posible. Nah, no da, no da, no da, no da. No da. La banda sonora es brutal, tío. Todas las fuentes han sido activadas. Activación es que no sé cómo acabar contigo. Yo le daría en la cabeza por si acaso,
La próxima vez pilla la indirecta, dice. Hostia. Hasta nunca. Qué grande. Ay, de verdad, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia, tío. Es que este humor estúpido me hace mucha gracia, tío. O sea, estúpido, pero gracioso. Venga, va. Vale, por aquí entiendo que no. Aquí. Ay, a la próxima pilla la indirecta. Joder. Es una tontería, pero me ha hecho mucha gracia. No sé por qué. Un contrato sospechoso. ¿Pero qué me estás contando, tío? Que quiero escapar. ¿Por qué un contrato sospechoso? Hostias. No me detendrás. El puto imbécil de turno. Prometí esto, ¿verdad? What the fuck? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros. 10 minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal, Juan. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Jill! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Dispara! ¡No lo hará! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Bastante bien.
Pues el helicóptero está bastante cerca, no es por nada. Yo soy yo flojísimo la voz, no entiendo. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. La historia de Jill continúa en el 5, creo. Estoy seguro, tío. En el 4 no sale. Jill sale en el 5. O sea, sé que no es la protagonista. El protagonista es Chris. Ah, en Revelations. Vale. Claro, es verdad. Es que no me acordaba de los que no son... De los que no están numéricos. Pues tienen que hacer el remake del Revelations, ¿no? Digo yo. 4:20. No, anda que no. Tanto que sí. Son una mierda, ¿sí? ¿Por qué? Los Revelations no los he jugado yo. La historia está de la verga. Bueno, a ver, ¿y la historia de este? Quiero decir, las historias de los Resident Evil en general son... El gameplay es una porquería. Claro, por eso digo, un remake. Así el gameplay lo cambias.